Lo más necesario, por obvio, suele estar escondido a nuestros ojos. Los años van oscureciendo la visión de lo esencial, por ello hoy en el Callejón de las Maravillas queremos hacer un homenaje a todas aquellas enseñanzas de vida que se encuentran en los cuentos de hadas. Y lo hacemos con una película peculiar, tanto que se trata de una coproducción entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el año 1976, con una estética muy característica de la dirección artística rusa en esa época y todo un elenco de estrellas de Hollywood dirigidas por George Cukor. El pájaro azul, obra teatral de Maurice Maeterlinck, es una rara avis llevada al cine hasta en 5 ocasiones, tan rara que suele ser difícil de entender por lo obvia que es. El pájaro azul, una película del año 1976 dirigida por George Cukor. Y para comentarla, tengo aquí a colaboradores de cuento de hadas, del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina, José Chu, José Luis Pozo, ¿qué tal? Muy bien, Benzi. Arancha Oteo, ¿cómo estás? Hola, estupendamente. Y Carlos Torrijos. Hola. Bueno, pues hoy vamos a ver un cuento de hadas, un poco sui generis, ¿no? Sí, sí. Pero que, bueno, es apropiado para estas fechas en las que estamos. ¿Por qué lo vamos a ver, José Chu? Bueno, el título ya marca que es una rara avis, ¿eh? El título ya es Pájaro Azul. Y la verdad es que la película es una rara avis, ¿no? Ya por el hecho de que sea una coproducción, como ha dicho Benzi en la presentación, americano-soviética en un tiempo, bueno, ya había cierta distensión, pero bueno, es atípico, ¿no? Es una película para los niños, o sea que los niños van a estar encantados viéndola, y bueno, y los mayores también, porque tenemos ahí a Ava Gardner, ya un poco talludita y entrada en años y en carnes, pero está Liz Taylor también un poco talludita, pero muy mona también, ¿no? Siempre guardan siempre esa hermosura, ¿no? Incluso en la madurez. Y una Jane Fonda guapísima, pero guapísima, guapísima. Además, yo creo que esta película tiene alguna influencia, yo creo que hasta en George Lucas, pero de eso ya hablaremos más adelante. Ajá. Arancha. Pues, hombre, yo creo que hay que verla porque es curiosa. También hay que ver películas diferentes. Ajá. Entonces, probablemente no sea la película más comercial, me refiero a que, claro, estamos muy acostumbrados a que el cine para niños o el cine de cuentos tiene que ser Walt Disney, y esto no tiene nada que ver, ¿no? No es una, ya no solo porque no sea de dibujos animados, sino incluso pues por lo que es la temática, por lo que es la historia. Entonces yo creo que, bueno, pues que es curiosa, que es diferente, y el cine distinto también hay que conocerlo. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista está bien, está curiosa. Carlos. Sí, yo ando lo que dice Arancha, sobre todo en el tema ese de películas para niños de Disney. Y es que de las que no sean de Disney hay muy pocas películas basadas en cuentos, a excepción de El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas y poco más. Hay más bien poco. Esto es una aportación más, una aportación tanto particular, pero es una aportación más a este tema. Entonces, yo pienso que todo lo que sea cuentos adaptados al cine para niños está muy bien y debería haber más de los que hay. Entonces, apoyémosla aunque solamente sea por eso, porque es uno más a algo que tenía que ser más común. Que solamente sea por eso. Creo que debe verse. Bueno, pues hecha la presentación, vamos ya en busca del pájaro azul. Acabamos de ver El pájaro azul, una película dirigida por George Cukor en el año 1976. Una película de la que ha habido 5 adaptaciones cinematográficas, aunque no es, ¿no? Sí, aunque no es muy conocida, ¿no? ¿Vosotros la más famosa parece ser que la de Shirley Temple, ¿no? Pero creo que fue de Walter Lang, creo que dirigió. Sí, de Walter Lang con Shirley Temple la última, en el año 40, creo. La última película de Shirley Temple como estrella infantil. Creo que, vamos, por lo menos por lo que he leído por ahí, no tuvo
la acogida fue espantosa, vamos, no tuvo ningún éxito. Hombre, esta y la otra, las dos, ninguna de las dos, ¿no? ¿Cómo dices? Hombre, no lo sé, pero de los Tempe, al parecer fue horrorosa. No ha tenido mucha suerte el cuento que escribió el premio Nobel belga este. No, sí, o sea, no ha tenido suerte en las adaptaciones cinematográficas. Sí. Suerte a la hora de adaptarla cinematográficamente. Es curioso, bueno, porque Stanislavski era un loco de esta historia y la adaptó en teatro muchísimo. Uh-huh. Y yo creo que por eso precisamente muchos, pues esto lo de los ballets rusos y todos estos líos que se aficionaron tanto. En Rusia es muy, muy, muy popular la historia. Y yo creo que fue por eso, porque cuando la descubrió Stanislavski es que se volvieron locos todos ahí en la Unión Soviética con la adaptación esta de, bueno, con la historia, y la han adaptado hasta la saciedad, en teatro, en todo. Ha sido un salto al vacío. Sí. Pero bueno, os habéis dado cuenta de la influencia en Lucas, ¿no? Hombre, incluso que en Mel Brooks. Sí. Yo casi diría más en Mel Brooks, ¿no? Era la loca historia de la guerra de la galaxia, ¿no? Porque por eso comentabas antes tú lo de Darth Vader, Darth Vader. El personaje de Jim Fonda es como Darth Vader, así. Aunque se parece mucho más al Vader, bueno, de la loca historia de la galaxia. A ver, vamos a ver. ¿No? Vamos a ser sinceros. No. Nos chirría mucho la dirección artística de esta película. Sí, es de finales de los años 70 y está muy influenciada por la estética soviética de la época. Sí, no. De es las claro, producciones soviéticas claro, claro. De la época. Claro, pues ahí voy, ¿no? Porque los malos de la Guerra de la Galaxia sean como los comunistas. Estos. No, eran como Darth Vader, sí parecía. Sí, muy se le palpaba la suria, eso sí es verdad. Ha estado en el clavo. Hombre, hay una cosa que es positiva, que es la historia en sí y la finalidad. Hombre, se supone el pájaro azul de la felicidad. Y la felicidad, ¿dónde la tienes? La tienes en tu casa. Eso claro, sí que es evidente. No tienes que ir a eso tenemos que sacar la conclusión más importante, que yo creo que es eso. Independientemente luego de la trayectoria para llegar a ella. Se nos han dormido todos los niños. No, la trayectoria para llegar a ella es como es, pero la finalidad yo creo que es muy interesante. Lo que ocurre es que sí que son metáforas algo obvias, ¿no? Sí. Pero no lo sé, por lo menos para los mayores sí, yo creo que sí, no sé. De todas formas, es cierto que también... Pero que encierra verdades, aunque sean muy obvias, sí, verdades sí, como puños, eso ¿no? Sí. Pero yo creo que de todas formas también hay una serie de elementos, a lo mejor, en lo que es el simbolismo de los personajes y tal, que son un poco extrañas o llamativas, ¿no? Los personajes que se van transformando. Es que, por ejemplo, me estaba acordando de La Bella y la Bestia, incluso sí. De la versión de Disney. O sea, en La Bella y la Bestia los personajes son... La cocina. Claro, la ahí está. Pero claro, aquí es como rarísimo, la leche que se derrama, el pan, son cosas más... Los elementos, es claro. Una mezcla de metafísica. Bueno, hay que tener en cuenta que Metternich, el autor... hacía teatro que se llamó el simbolista, ¿no? Sí, sí, el simbolismo. No, claro. Pero que te quiero decir que eso puede ser muy llamativo e incluso a lo mejor un tanto extraño y difícil de seguir, ¿no? De seguir la historia por esas cosas que, bueno, de seguir la historia, de captar todo ese el fondo que tiene detrás, ¿no? O sea que para ser una historia para niños. Sí, lo del pan y la leche niños, como que no lo está, sí. Que para ser un una poco, historia ¿no? de niños. Porque el agua y el fuego todavía como símbolo. Empieza como los elementos, digo, joder, esto. Claro. Pero luego ya viene claro, lo otro que el pan y la leche. Y el perro y el gato. Y es que es un cóctel tan raro. Y además el perro bueno y la gata mala. Eso aquí. El perro bueno, el perro imbécil. Bueno, sí, pero fiel a los humanos. Es que a los perros, sí. A los pobrecicos, siempre nos los ponen de tontos, ¿no? Claro. Y a los gatos de listo. Pero míralo, claro. Míralo. Pero qué pinta, Dios mío. No sé cómo se atreven. Con lo guapo que era el perro, de verdad. Sí, a ver. Si hubiesen dejado sin sacar un perro. Personaje humano. Parece John Cleese, está clavado, yo, ¿sabéis? El de los Monty Python, el soso. Es como un pijama de estos de... Sí, de esto. No, pero de verdad que el perro de verdad era mucho más guapo que este señor con... Claro. Que es un poco mamarracho. Tenía que haberle pagado al perro. Con el peluche este. Con el peluche este, pues no. La gata, bueno, todavía. La gata todavía está más conseguida. La actriz es más mona y está muy bien. Y el maquillaje y todo, pues le acompaña más, pero el perro da poco.
le han hecho... Yo creo que lo peor son el perro y el azúcar. Es que también... es que es una cosa muy rara, ¿eh? Con el bonete ese... En parte es un toque absurdo también, ¿no? Tiene una cosa absurda, pero en vez de ser divertido, es un absurdo bochornoso, ¿verdad? Ay, ¿para qué dices en el azúcar? Con los lacitos. No, hombre, yo no sé, yo pienso que, joder, los rusos no creo que hayan influenciado. Ahora, son mucho más serios. Si ¿qué la diría Putin ahora del azúcar? Cualquier cosa. Se quedaría el hombre hecho polvo. Diría, esto no es de, no es propio de la Unión Soviética, seguro. No, no, esto no es propio de Rusia, esta azúcar tan fina. Y además, si se lo tomaban en terrones gordos de Cuba, que era imposible de deshacer, yo estaba allí, ¿eh? Tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Pienso que tan meliflua no era el azúcar. No, en absoluto. Es un poco tremenda, la verdad. Y los monstruos estos, los muertos, dan mucho miedo. Sí, para niños, ¿verdad? Y es que, vamos, cuando van los niños a encontrarse con los abuelos y eso, y los abuelos dan miedo también. Los abuelos dan miedo terrible. Me recuerda a los otros de Amenábar, ¿verdad? Cuando están tumbados. ¿Por qué es eso? Sí, sí. Están ahí medio groguis. Es que dan miedo todos, la verdad. Pero bueno, sí, la verdad es que tiene su punto. Sí. No te creas que no. Esto, un poco así, en plan chascarrillo, ¿no? Es que los años 70 fueron difíciles, mucho psicotrópico por ahí suelto también. Lo estamos viendo como mayores. Otra cosa es cómo verían los niños esto, se supone que lo verán de otra manera. Igual los niños de los 70. Desde este punto, el análisis es totalmente distinto al que podamos hacer nosotros. Pero te juro que yo esta película no se la voy a poner a mi hijo. No, ¿verdad? No, yo en serio, no, pero ahora, aparte de que ya nos parezca rara y todas las cosas, pero yo creo que encima envejecido. Es un día fatal, fatal. Sí. Incluso para los niños. Porque vamos, es que no sé. Es que yo veo estos pobres y me dan una lástima. Es una tortura para los pobres hijos. Bueno. A ver, que estamos hablando de un director. Venga. Bueno, no hemos empezado a hablar con él, pero que la dirigió Josh Cukor, ¿eh? Sí. Pues se lució. Lucio Cukor. Esto es tremendo. Ay, Dios mío. Hombre, por eso se supone que están los tres papeles de lo que tú comentabas antes, de Elizabeth Taylor, de Ava Gardner y de Jim Fonda. El Fonda está guapísimo, ¿eh? Pero claro, con ese que me han puesto encima. Dios mío de mi vida. Está casi más guapa la Taylor de Bruja. ¿Qué tela será esa? Yo estoy como, madre mía. Es un poco... Sí, la verdad es que es un poco... Por eso, de todas formas, a ver... pero es que es la estética en general también. Es lo que decíamos antes de esa influencia soviética, los ballets... Pero yo recuerdo películas de los años 70, sobre todo para niños, con esta estética, ¿eh? Yo no, bueno, yo no sé. No, yo sí que recuerdo. El Mago de Oz tiene cierta, pero es más antigua. Fíjate, el Mago de Oz. Ese hombre es del 39, sí, sí, me parece, sí, sí. Del 38, bueno, no, por ahí. 78. Que también pues tiene cierto parecido en cuanto al fondo de la historia. Sí, lo sí. Es una historia de descubrimiento, autodescubrimiento, sí. ¿No? Los personajes que tiene el Mago de Oz, el espantapájaros, el león, la hojalata, es que son bastante más creíbles que algunos de los que sí, fíjate. Bueno, claro, es que... No, ya está. No, y fíjate el león también, que va como con pero aún así tiene otro punto, ya, tiene otro... Es que, yo no sé cómo no se dan cuenta de lo del perro, porque no se dan cuenta, ¿no? Es que no podían sacarlo así, joder. No, que es un poco tremendo, sí. Que es una cosa... Haberle quitado el gorro. No, y a lo mejor yo creo que en momentos, lo que decíamos antes, que yo no sé si también es los diálogos, que a lo mejor son así en el cuentecito, no lo sé. Pero claro, Que es de un premio Nobel de literatura. Ya, es bueno, que al final yo no sé si la mala fortuna ha sido. Eso tampoco tiene por qué ser garantía. Ya, desde luego. No, pero es que es eso, que cuando los niños se quedan ahí, están todos ahí en el bosquecito este, ¿no? Sí. Y se ponen a mirar al cielo y dicen, a la luz, dicen, alucinados te quedas, porque también es que yo no sé, coincide ahora ya hablando un poco en serio, no sé si son las palabras y el qué, a mí por lo menos se me hace todo un poco, esto chirría también, la verdad, pero bueno, no sé,
¿Sabes que cuando se van por el bosque, si es que parecen las ánimas de los gallegos, no, parece que va a salir el lobisome por ahí. Pero incluso en la casa, o sea, es que los escenarios, es no solamente el bosque, que de acuerdo que la casa se transforma, entre comillas, ¿no? Por cómo cambian los personajes, pero, o sea, por cómo se transforman los personajes en ese momento. Pero por eso mismo chirría todo más, no sé, me parece que es un poco que la estética es excesiva, que a lo mejor sí, sí es historia. Pero en general las producciones soviéticas de esa época tenían un poquito ese sello, iban por ahí. Claro, pero que si a lo mejor la historia hubiera sido más sencilla, probablemente la habría transmitido, la habrían transmitido mejor el mensaje también. Que yo no sé si para los niños, de verdad, ahora en serio, yo no sé si los niños realmente son capaces con tanta cosa tanto simbólica, claro, de captarlo todo y a lo mejor con más sencillez, yo no sé hasta qué punto no habría sido más. No, porque al final cuenta cosas tremendas. Bueno, la parte de los niños es tremenda. Es terrible. La parte de los niños es tremenda. Que se me han olvidado dos crímenes, espera que el niño. Yo sé que se me han olvidado dos crímenes, pues cógelos, que los tienes que cometer. No, por eso es que la historia tiene, que hay momentos en que la historia tiene mucha miga, pero que yo creo que lo que desmerece a la historia, bueno, desmerece o al menos hace que, parece que no la estamos tomando a cachondeo, ¿no? Pero es eso, esa estética tan excesiva. Claro. O sea, lo que es la dirección artística, o llámalo como quieras, pues por el exceso soviético, por lo que sea, a mí me parece Dos años después de esta película le dan el Oscar a la mejor película extranjera, una película rusa, que es Moscú no creen las lágrimas, y es del 78, yo creo, y esa es una historia muy sencillísima. Es que cuando has dicho lo de sencillo me he acordado de Moscú no creen las lágrimas, y además se la dan por eso no le pueden dar ningún premio a esta otra, claro. De todas maneras, estoy pensando a que decís, atención, porque en el diseño de vestuario estaba Edith Head, el del perro, no creo que lo hiciera ella, dije, porque también en vestuario hay un soviético, yo creo que el del perro era el soviético. Parece el osito Misha. El del azúcar era el soviético, Edith Head no creo que hiciera por Dios. Porque vamos, vaya, yo no sé si no es, vamos, tampoco puedes decir que sea la mejor, pero vaya trajes que hacía, vaya vestidos, en cantidad de lo mejor, si no la mejor que ha habido. Hay momentos en los que Elizabeth Taylor sale con unos vestidos que está preciosa. Y que, ahora mismo, cuando sale con el vestido blanco. De la luz. Una delicia, vamos. Pero vamos, que sí que es cierto que no. El fuego es totalmente estilizado, ¿no? No, pero y es de estética típica de ballet soviético. De ballet. Sí, incluso la gata tiene un traje muy bonito. Sí, sí, pero es verdad esto que comentaba Arancha, que siempre tienen que poner a los gatos de malo. Pues no. Bueno, pero es que en la historia también lo es, ¿eh? En el cuentecito también lo es. Claro, o sea, pero que la gata está aimada y el perro es fiel, o sea que queremos hacer, es lo que hay. Qué mal. Bueno, sí. Nos parece muy mal. La niña luego de mayor hace alguna película. Ya la hemos visto en el callejón, pero es que al final hizo un montón de pelis siendo niña. En el Gran Gatsby, la vimos hace poco en La calle del adiós, que también aparecía. Hizo mucho de. Hasta que trabajó luego ya de mayor en Beltenebros, ¿os acordáis? Con Pilar Miró, la película de Pilar Miró. Si fijáis aquí en esta película, se la ve siendo tan pequeñita, con mucho desparpajo. O sea, se la ve como muy puesta a la hora de actuar. O sea, como muy ágil. Lo hace muy bien, No, por eso. Es muy ágil, la verdad. Los niños están bien. La verdad es que los niños sí que yo creo que... Se la ve ya un futuro que tendría. Despunta. Sí. Mejor los niños, a lo mejor, que alguno de los adultos. Sí. Por lo menos... Desde luego. Y luego está Elizabeth Taylor en este triple papel, triple salto mortal. O cuádruple, ¿no? Porque es de bruja, de madre... De la luz, cuatro papeles. No, la bruja tres. Ah, tres. Ah, Sí. Y está Robert Morley también. Sí. En el futuro, el allí donde los niños. El señor del tiempo de los niños, sí. Sí, el pederasta. Sería... Pues qué horror, José, qué horror. Ya que se los iba a comer. No, no, pero eso es muy tremendo. A mí me parece lo más fuerte de la película, además que lo de las guerras y... Lo del destino me parece mucho más grave. Incluso más trágico lo del destino que las guerras. Yo creo que es una de las escenas de esas que si volvemos a lo mismo, que si a lo mejor te olvidas un poco de toda la decoración excesiva que hay, de toda la parafernalia y te quedas con el mensaje, es que da pavor.
O sea, sí, que es tremendo. Lo que pasa que es que en esta película es eso, que para mí tantísimo derroche, ¿no? Desde mi punto de vista poco afortunado, pues es que te puede quitar la... porque te distraes. Sí. Te distraes, sí, te distraes, incluso te ríes, mirando, como nos ha pasado, sí, claro, antes, ¿no? Y claro, y no estás realmente pendiente de que a lo mejor efectivamente el mensaje es mucho más interesante, pero... Uh-huh. Pero es que, claro, te quedas un poco flipado. Es cierto lo que decía, perdona, Carlos, al principio, que tampoco el cine... Sí, se han hecho cosas para, sí, niños, sobre todo, bueno, pues al final Disney tenía un poco la patente de corso, también porque lo hacía muy bien Disney, uh-huh, ¿no? Y lo sigue haciendo. Sí, Pixar sale de Disney también, ¿no? Claro, claro, sí. Uh-huh, claro. Sí, lo que pasa es que ya Pixar, sí, sí, al final, claro, son historias casi para, sí, adultos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tim Burton está haciendo cosas niños, ahora, sí, muy majas. Sí, lo que pasa es que los cuentos de Tim Burton son durillos también. Tremendistas, sí, terroríficos. Sí, pero bueno, Andersen ya, claro, era muy, sí, duro, sí, o sea, sí, que el fondo de los cuentos de hadas son, sí, sí, muy tremendos, tiene, ¿eh? Y los cuentos, claro, populares, sí, sí, al final lo que hacían era trasladarte una serie de enseñanzas, sí, 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 para que tuvieras cuidado en la vida. Claro. Te advertían, ¿no?, de los posibles peligros. Los cabritillos, claro, Caperucita, todos, claro, ¿sí? Eran duros. También hay que reconocer que las películas de Tim Burton, hombre, no a los niños muy pequeños, pero a cierta juventud, adolescencia, les encanta. Les, o sea, encanta. Eso de la, sí, de la... ¿Cómo es? La de Sleepy Hollow. La novia cadáver. Yo me acuerdo que cuando fui a ver la de la casa de la de la fábrica de chocolate, sí, y salió aquel el enano que tenía parecía la las flores, las flores clónicas, que usarían cientos de las flores, horrorosa, a mí me parecía, sí, sí, sobre todo por esa clonación, no, de las flores. Pero hay pelis de, o sea, pues esto, la del jinete sin Sleepy cabeza, Hollow, la de Sleepy Hollow, bueno, es genial, bueno, pero es eso fantástica. Es de Washington Irving, ¿no? La, sí, leyenda. La leyenda es de Washington Irving, pero que desde luego, pero esa estética atrae mucho a los adolescentes. Eduardo Manos Tijeras, que es una historia original suya. Claro que sí. Por eso que yo creo que es uno... lo que pasa es que eso, que en aquella época no había tantas cosas de estas. Ahora yo creo que sí, que ahora ya hay mucho más cine y no cine de dibujos animados, ¿no? Pensado en ese tipo de público, adolescente, jovencito, pero... En el que se hacían cuentos, que me parece que luego se pusieron para la televisión fundamentalmente con actores y así, sí, de famosos. Sí, cuentos de hadas, no sé si lo recordáis. Sí. Yo no creo que era de los años 70, sí, o... He visto una con... Y de los 80. De los Rolling Stones, que estaba con Mick Jagger. Que era muy bueno, muy bueno. Yo recuerdo aquello... Y John Hart con el cuentacuentos. Sí, sí. Eso fue un bombazo. Es verdad, pues poco después de esto, era a principios de los 80. Sí, sí, a principios de los 80. ¿Os acordáis que John Hart parecía con un perro...? Sí, sí, sí. Pero vamos, poco más. Y lo que hablamos es verdad, que es que en realidad para... Claro, yo creo que habiéndolo explotado como lo ha explotado Disney, difícilmente la gente se ha pegado a decir, digo yo, supongo. Sí, porque que al final Disney ha versionado los cuentos populares, empezó versionando cuentos populares, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente... En primera Blancanieves, yo creo que... Sí, 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 que ganó además, le dieron un Oscar especial. Claro, sí, es que lo que hace con Blancanieves es una idea estupenda, ¿no? Mientras que Los Enanitos se ve que son dibujos, Blancanieves es un dibujo, pero lo que dibujan los dibujantes es una chica bailando, entonces está totalmente, sí, humanizada, sí, ¿no? Vamos, los movimientos, quiero decir, ¿no? Sí. Entonces parece como si fuera realmente una mujer entre dibujos, que luego se ha llevado al cine, con Roger Rabbit y todo esto, ¿no? Sí. La mezcla de realidad y dibujo. No, desde luego ahí igual Walt Disney hizo una aportación importantísima y bueno, de agradecer, la verdad, sí, porque hizo una labor ahí de divulgación de cuentos populares, sí, y, sí, que, vamos, que sus películas, claro, las clásicas, siguen encantando. Y el Pato Lucas, que a mí me encanta el Pato Lucas. El Pato Lucas es de la Warner, de la Pato Donald. Claro, claro, el Pato Donald, eso, ah, sí. Pues yo pensaba que el Pato, sí, Lucas era Pato suyo. Ah, no, es de la Warner. Pato Lucas. No. Pero el Pato Donald también, sí, está, sí, muy bien, eso, ¿eh? Yo eso, siempre he preferido a Donald que a Mickey. Me ha gustado más Donald. Y tanto que sí. Yo soy más de Mini. Mucho Disney, y efectivamente lo que tú dices no desmerece, evidentemente tiene muchísimo valor, y lo que estamos hablando, películas como Blancanieves del año
Si es que es del año 40 y tantos, me parece. No, creo que es de los 30 y algo. Estamos ahí, son películas que se siguen viendo ahora por parte de los niños igual que si fuesen actuales. Sí, sí, son fantásticos. Son clásicos, son clásicos. Bueno, y fantasía, qué bonita. Yo cuando les cuento el mito de Edipo a los alumnos que voy a hablar de Freud, digo, ¿habéis visto Blancanieves? Pues en principio es igual. Que Freud, ¿no? No, que Edipo, el mito de Edipo. Ah, de Edipo, claro. Bueno, os voy a pedir ya que destacáis de la película. Destacar, bueno, pues yo cuando vi a los abuelos, que es lo que de verdad, fue impresionante. A mí me pareció impresionante y joder, ahí no, pero esa parte dos. También es dura, ¿eh? Joder, que sí, es dura, es muy... en general todo. Y los monstruos que salen de la puerta esa del infierno, que parece, de Rodén. Es como si la puerta del infierno de Rodén hubiera salido. Delante. Sí, el infierno delante, pero claro, como sí, Rodén la tiene. De Rodén, sí. Bueno, me quedo con lo de los abuelos. Porque, bueno, al final la enseñanza que te quieren transmitir es que tus seres queridos siempre mientras seguirán contigo, claro, mientras que estés, pues, si están vivos, ¿no? Ellos, sí. Y lo que pasa que sí, que lo hacen de una manera un poco... un poco siniestra. Especial, sí, un poco sí. Tiene algo de... siniestra. Sí. Arancha. Pues para no hablar de lo de los niños del destino, que sí que es tremenda, y sobre todo porque hay algunas frases ahí demoledoras, no solo la de los delincuentes, a mí me encanta la de, pero otro político, así sí. Teniendo en cuenta la época en la que vivimos, no lo de que quiera haber tanto político, me parece bestial. Pero no, me hace mucha gracia un detalle que es un tanto picaresco, ¿no? Cuando lo de la lujuria, ¿no? Ah, Ava Gardner ahí de lujuria, que le dice el niño, ¿tú quién eres? Dice, ya te enterarás en unos añitos, ¿no? Sí. O sea, dices, mira, qué simpático. No, creo que es un puntito gracioso que le da su está toque como de humor. Como en un circo, un cabaret, ¿no? Sí, sí, una cosa así un poco picantona. Sí. Vaya. Y es curioso que a la niña no la invita. ¿Al niño? Al niño. Que es el que tiene que descubrir. Sí. Ya se enterará. Sí, muy victoriano queda eso para ser rusa, ¿verdad? Ahí Ava Gardner... Ya, sí, sí, ya, maciza. Claro. Como la de 55 días en Pekín, de esa bonito. Época, en 55 ya estaba medio. Es que Ava Gardner estuvo haciendo cosas hasta muy mayor, pues, yo recuerdo el aeropuerto y todas esas de los años, esos también 77. Son de los 70, claro. Que yo, fíjate, hay actores y actrices que si hubieran hecho como Greta Garbo, sí. No me hubiera importado en mi imaginario tenerlos ahí. Con todo yo sigo acordándome de Ava Gardner. Hombre, es que Ava Gardner... De la primera. La de The Killer o de Mocambo. Mocambo, sí, quiero decir. Mocambo. Mocambo me ha salido Paolo Conte. Mocambo. Bueno, venga, Carlos, que estás deseando ya de decir cuál es tu escena. Sí. Y no te dejo. Yo como no lo veo desde el punto de vista de los niños, me podían decir, oye, como te portes mal, te pongo el pájaro azul. No, me quedo evidentemente con la salida de las tres estrellas y fundamentalmente de Jim Fonda. Jim Fonda sale muy poquito, pero es que está maravillosa. Sí, esa carita ahí. Toda la cara. Con eso me quedo ya, desde el punto de vista de mayor. De todas maneras, ahora ya, es que yo no sé cómo George Cukor, con la carrera que tenía ya, y porque yo veo... Estaría senil, ¿no? Yo veo ciertos planos congelados en la película, cosas muy... unas cosas un poco... Muy artificiosas, yo no sé, es extraño, ¿no? Por el no, tema de las productoras, el rollo este de la coproducción. Sería algo dinerario, o sea, sería algo de... Una película nutricionista. Sería los rusos se lo dejan, porque está grabado en Moscú y en Berlín, digo, y en Leningrado. Está grabado en Moscú y en Leningrado. Cualquiera decía nada, no te dejaban ya salir de allí de la Unión Soviética. Estaría puesto en morada caviar y a vodka. Bueno, algo bueno se llevaría para el cuerpo, el hombre, no sé. Pero claro, ya rodaría poco más Cukor, o sea, sí, que... el telefilm este que... Ricas y Famosas, que fue su... Trigo está verde y... Dos películas más. Sí, y Ricas y Famosas, que fue su última película. No hizo nada más. Pero mira que me gusta a mí George Cukor, que siempre ha hecho cosas... Siempre tiene películas fantásticas. No se podía haber evitado. Les gustó ese nombre ya, esta semana. Podría haber dicho, igual que lo de las estrellas que decías tú antes, pues eso, ciertos directores también. Podría haber dicho, que la firme el ruso.
Bueno, yo no sé si esto entraba dentro de la, aunque estaban ya en el periodo, ¿no?, que se llama de te quito los misiles de distensión, ¿no? Hombre, Salt 1 ya había pasado. Yo no sé si dijeron los... Salt 1, Salt 2 es en el año 80. Os digo que esto podría haber reavivado la Guerra Fría, ¿eh? O sea, podríamos... A lo mejor fue una cuestión de Estado. Mira, ya quitamos los misiles y ellos cuco rueda esto. Ah, bueno, pues venga, vamos a... Ya está, se acabó. Pero esto podría haber reavivado una guerra. La producción incluso estadounidense en el año 76, ¿no? No había habido anteriormente ninguna otra. Yo no recuerdo así ninguna... La primera. Esto es una rara, ha visto claro, tanto. Claro, es que yo creo que no han vuelto sentido. A hacer nunca. Bueno, que también puede ser que unos hablaran en ruso y otros en inglés y no se enteraran por dónde iba. Siberiada es de esta época, más o menos, del hermano de Mikhailkov, de Konchalovsky. Sí. Y Konchalovsky se les escapa. Y se va a Estados Unidos, y hace la del tren, y una con Stallone, hace con Chalos y una película. Claro, sí. Pero claro, sí, están... pero, claro, no me extraña. Pero es que faltan... Cualquiera se quedaba ahí, 14 años para que te pusieran un disfraz de perro. Faltan 16 años para que se caiga la Unión Soviética, si es que estamos en plena Guerra Fría con esta película. Sí, no, todavía estaban... Están en las negociaciones del desarme, porque aquí está Nixon, ya está Johnson. No, Carter. Ah, que está Carter. Está la época de Jimmy Carter. Ah, claro, claro. 75. Por eso se lo colaron, yo creo. Sí. Bueno. Me acabó la leche. Oye, la ponemos otra vez y igual le sacamos algo de... Bueno. Te parece que... Sí. Pero mira, al final hemos encontrado el pájaro azul. Bueno, si estamos más felices que... Felices como perdices, estamos aquí, vamos, hombre. Y las risitas que nos hemos echado. Estamos felices, hemos encontrado el pájaro azul. Vais muy floridas, ahora que me doy cuenta. Claro, claro. Ahí está, en homenaje a... La ocasión lo merecía. Claro. Bueno, ¿volverán los espectadores del Callejón la semana que viene? Pensaba que las oscuras golondrinas, ¿no? Que son para... Pues sí, esperamos que, hombre, que claro. Sí, que vuelvan. Nosotros vamos a seguir aquí. Hasta entonces.